Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, chicas, como habéis visto en el título y por lo que estaréis viendo, que yo todavía no lo sé, pero lo estaréis viendo por la marca de tiempo, es un vídeo largo porque es una compra de Mercadona. Te diría, María, una compra semanal, pero es que no es una compra semanal, es una compra. Es una compra de lo que me hacía falta y dure lo que dure. No tengo ni idea de si me va a durar una semana, 15 días, no tengo ni idea. O sea, es una compra de lo que necesitaba, me dure lo que me dure. Porque es como lo estoy haciendo ahora, ya ni es como, no estoy comprando por semana ni por 15 días. O sea, yo cuando veo que ya me hacen falta muchas cosas, voy y compro lo que necesito y lo que me dure me ha durado. Así que nada, chicas, si queréis ver lo que he comprado en Mercadona, que son muchas cosas, pues dentro vídeo. Pues lo dicho, chicas, comprita del Mercadona, compraza del Mercadona. ¿Qué os digo? Cositas. Por fin está la aplicación disponible en mi código postal. Muchas veces me he quejado, ¿no?, de justo de eso, de que en mi código postal no estaba disponible la aplicación, tenía que hacer la compra a través de la página web. La página web es lo peor que ha diseñado en este mundo mundial, pero por fin ya tenemos la aplicación. Comprobar en vuestros códigos postales las que no funcionaba, porque ya os digo que a mí ya me funciona y estoy encantada. O sea, qué diferencia con la aplicación, Mari, qué diferencia con la página web. Es que es súper fácil, súper intuitivo, todo por categorías, todo con sus fotos, todo maravilloso, todo maravilloso. Ya sabéis, como siempre, lo he hecho, ya os digo, a través de la página web y me la han traído al día siguiente. Tiene un coste de 7,21, ¿vale? O sea, que tú lo hagas la compra desde tu casa y te la traigan, 7,21. Y no me enrollo más y voy a empezar. Y voy a empezar por el congelado, porque no quiero que se me eche nadita a perder. A ver. Lo primero que me aparece son los filetes de merluza, estos filetes. No voy a seguir ningún tipo de orden, bueno, está un poco ordenado porque te lo traen un poco ordenado y los precios por aquí arriba, que ya sabéis, lo importante de aquí saben los precios. Merluza del cabo, filetes pescada, yo siempre compro estos, los más pequeñitos, porque me dan muchísimo juego. Yo los tengo en el congelador y esto me vale lo mismo para guisarlo con unas patatas, que lo mismo para hacerlo con un arroz, que lo mismo los filetes solo en el horno, que en la freidora de aire, que rebozaos, que con tomate, que con una sanfaina. O sea, es que esto a mí me viene bien para muchísimas cosas. Yo lo tengo ahí en el congelador. Pues mira, no tengo nada tal, unas patatas guisadas, ahí los tienes, un arrocico, o sea, me viene muy bien. Los parto, siempre los parto, ¿vale? Si los voy a hacer al horno, pues no, los dejo enteros, en la freidora de aire los dejo enteros, pero si es para rebozar o para guisar, siempre los parto, hago como trocitos y sale buenísima, tiene una comida súper rápida, súper fácil y en un momento. Así que esto no me puede faltar del congelador. Después de pescado he cogido, esto no lo había cogido yo en la vida, pero he escuchado, son gallos. Gallos sin cabeza. Nunca los he probado, pero he escuchado a muchísima gente que salen muy buenos, Digo, venga, pues los voy a probar. Porque es que a mí el pescado fresco me da... Ya lo sabéis que yo nunca compro pescado fresco porque es que me da mucha cosica. Entre los anasakis, lo que tienes que limpiar, lo que no, lo que hay, tienen gusanos, que no, que... Es que mira, se me ponen los pelicos de punta. Así que yo prefiero comprarlo congelado, que ya sé que viene limpio, que viene, lo congelan en alta mar, o sea que viene súper bien congelado y todo en condiciones y no me tengo yo que volver loca. Así que gallitos sin cabeza, ahí los podéis ver y no los he probado nunca, ya os digo. Va a ser la primera vez que los pruebe, pero he escuchado muy, muy bien hablar de ellos y quería probarlos. Así como gallos. Después, esto a ver cómo me las apaño, porque no tengo ayudantes ninguno, bueno, sí, el señor Wilson. El señor Wilson está aquí haciéndome de ayudante, pero vamos, que no me da ni una triste bolsa. ¿Verdad, Wilson? Pues me porque pones cara de destruir el mundo. A ver, más congelado. He cogido los cuartos traseros estos de pollo, que ya sabéis que los cojo siempre. Siempre cojo estos cuartos traseros de pollo porque esto es lo mismo. Esto me da a mí la vida. Porque los puedo hacer en el horno con una base de pataticas. No, los meto congelados. Alguna me habéis preguntado, Mari, pero esto, si yo me acuerdo con tiempo, se me está congelando la mano. Si yo me acuerdo con tiempo, que digo, pues mañana quiero hacer
los muslos con el contramuslo, pues los saco del congelador. Pero si me pilla así desprevenida, los meto congelados. No pasa absolutamente nada. Y en la freidora de aire también los meto congelados. Y salen buenísimos, salen súper buenos. O sea, a mí esto no me puede faltar porque es lo mismo. Porque últimamente busco comidas así de no tener que pensar mucho porque estoy yo para poco pensar en comidas. Así que esto tampoco me puede faltar. Y me sirve también si quiero hacer una sopita de pollo, pues le pongo una cacharrita de esta y oye, te soluciona. Te soluciona. Después he cogido dos de alitas. Dos de alitas. Que en el último vídeo de compra digo yo que las alitas le gustan a todo el mundo. Wilsito, ¿te vas a bajar por favor de la encimera? Que yo dije que las alitas de pollo le gustaban a todo el mundo. Y ojo, cuidado, el montón que sois que no os gustan las alitas de pollo. Me he quedado traumatizada porque habéis un montón que no os gustan las alas de pollo. Dos bolsas he cogido. He cogido dos bolsas porque son de un kilo y al final con un kilo de alitas te llega para una muela. En esta casa un kilo te llega para una muela. Así que necesito dos. Y las hago siempre, 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 siempre. Desde que tengo freidora de aire, en la freidora de aire. Salen buenísimas. Le pones las especias que a ti te apetezca, las metes en la freidora de aire y tienes unas alitas que te mueres de buenas. Si os gustan, claro. Así que esto no puede faltar. Como veis, con la tos sigo, ¿eh? O sea, la tos ya se ha quedado vivir conmigo. Así que me perdonáis si estoy cada dos por tres tosiendo o esas cosas. Después he cogido espinacas en porciones. Estas congeladas, porque esto me viene muy bien para los guisos. Esto me dura muchísimo porque las uso de a poquitos. Porque, pues eso, sobre todo para los garbanzos las utilizo. Para cuando hago garbanzos guisados, les pongo un puñadito de espinacas de estas y te queda el guiso buenísimo. Pero vamos, te valen para muchísimas cosas más, pues para revueltos, para tortillas. Lo que pasa es que a mí estas congeladas, ya os digo, me gusta para eso, para los garbanzos guisados. Y te vienen muy bien porque las tienes ahí. Y esto ya os digo, esto lo compro yo de 100 en 100 porque me dura muchísimo. Después he cogido una bolsita de coliflor. Que nos encanta la coliflor, bueno, me encanta la coliflor y al resto pues les obligo a comérsela. Con bechamel la suelo hacer, ¿vale? La cuezo un poquito, pero nada, un poquito. La cuezo un poquito, la paso a una bandeja de horno, le hago una buena bechamel. Normalmente le hago bechamel con cebolla, una buena bechamel con cebolla, la metes con quesito rallado en el horno y está buenísimo. Y a mis hijos es como les gusta. Si se la pongo cocida tal cual, no se la comen. En cambio, con bechamel y quesito se la comen, queda a gusto y les gusta. Así que, las que tengáis críos y no consigáis, pues con bechamel y quesito es la solución. Y a mí es que me gusta de todas maneras la coliflor y el brócoli. Soy rara, sí, lo sé, pero me gusta la coliflor y el brócoli. ¿Qué hacemos, Mari? Después he cogido solo uno de jamoncitos de pollo, de estos también congelados. Pues esto me viene muy bien para muchas cosas también. Para hacerlos con las bolsitas estas de sazonador, ¿sabéis las típicas bolsitas estas que venden ahora? Que tú le pones el pollo dentro de la bolsita, le pones los polvos y lo metes al horno. Con unas patatas y tienes la comida en un momento. Congelado también lo meto, Mari. Te viene bien para hacer una sopita de pollo, le pones dos o tres patitas de estas y ya tienes para la sopita del pollo. Los dejas descongelar y los puedes hacer guisaditos con unas verduras. Los puedes hacer en salsita, en la freidora de aire. O sea, es que esto te viene bien para todo. Esto te viene bien para todo y a mí me hace todo el apaño. Después he cogido unos guisantes muy tiernos baby, ¿vale? Es una bolsita muy chiquinina, pero es que son guisantes de esos súper chiquititos, súper tiernos. Porque son los únicos que consigo que mis hijos se coman en los guisos. Lo voy a usar para cuando guiso la merluza, para si hago unos muslitos guisados, le pongo unos puñaditos de guisantes. Si son de los gordos no les gusta, les gustan estos chiquititos. Así que bueno, pues estos chiquititos. Y ya os digo, yo los uso para añadírselos a cualquier guiso. O sea, es una forma de meter como una verdura más, así como el que no quiere la cosa. Pero vamos, salteaditos con un jamón, esto está. Salteaditos con un bacon, buenísimos también. Y con un huevito duro. Eso a mí me encantan así. Pero ya os digo que en mi casa se los añado a los guisos. Y de congelado ya está. Así que me vais a perdonar un segundito, chicas, que guardo el congelado y ahora vuelvo. Pues una vez que tenemos el congelado, vamos a seguir. He cogido un pollo entero. Pues porque un pollo entero te da la vida para mil cosas, Mari. Porque de un pollo entero tú sacas tres comidas fácilmente, porque le sacan las pechuguitas, le sacan la carcasa para hacer el caldito de pollo y le sacan los muslitos y las alitas para hacer un guisado. Así que es que el pollo viene bien para todo. Que no, que lo quieres hacer asado, pues asado. O sea, el pollo es que, ya os digo, un pollo entero.
Y yo siempre, ya sabéis, que compro las cosas a poder ser enteras y en piezas grandes y en bandejas tal, pues porque pues sale más baratillo. Después he cogido un paquete de estos de maíz dulce envasado al vacío para mis hijos los pequeños, que les encanta, con un poquito de mantequilla y así en la freidora de aire, les encanta, a mí no me gusta, pero es que no me gusta el maíz en ninguna de sus variedades. No me gusta mi maíz, no me gusta, pero a ellos les gusta, así que para alguna cena pues les he cogido unas mazorquitas de estas, ya os digo, yo sin más les pongo mantequilla por encima y las meto en la freidora de aire. Después he cogido una bandeja de estas de cocido, son las hierbas estas del caldo que le llamo yo, pues para hacer la sopa, para hacer las sopas de pollo. Esto yo no hago cocido, yo no digo cocido porque yo no hago cocido, yo no le pongo morcilla, yo no le pongo chorizo, yo hago pues caldos, caldo, sí, caldo de pollo o caldo con pucherito de pelota, pero yo no hago cocido, ¿vale? Aunque le pongo garbanzos, pero no es cocido, no es cocido, es por lo que se hace en Cataluña, que no es cocido, y yo lo sigo haciendo pues como lo hacía mi madre en Cataluña, como lo hacía mi abuela en Cataluña, y yo pues lo hago igual. Y estas hierbas te vienen muy bien porque te viene un poquito de todo. Te viene zanahoria, repollo, nabo, puerro y apio. Y te viene muy bien. Te viene muy bien y si me apuras te da para dos veces. Si me apuras te da para dos veces. Así que súper bien. Eso no me puede faltar tampoco. Después he cogido una pechuga de pollo enteras. Pues lo mismo, porque así yo me las apaño como me venga bien. Que quiero picar una pechuguita para hacer unos macarrones, pues pico una pechuga para unos macarrones. Que quiero hacer unas fajitas, pues ahí los tengo. Que quiero hacerla a la plancha, empanaditas, como te venga bien. Y las tienes enteras, que salen más baratas y te viene bien para lo que sea. Incluso yo las he utilizado para hacer lentejas. Porque una de mis hijas no le gusta que le ponga chorizo a las lentejas. La costilla tampoco le hace mucha gracia en las lentejas, entonces a veces la hago con pechuga de pollo, que la hago taquito, y con pues, carnes, lentejas con pollo. Así que me viene muy bien tenerlas así enteras para apañarme como yo quiera. Seguimos. Embutidos. He cogido dos de taquitos de estos minis de jamón, que ya sabéis que esto no me puede faltar, no me puede faltar. O sea, es que las cosas al final que os estoy enseñando son básicos. Porque esto no me puede faltar, porque esto para saltear una verdura, una alubia verde con patatas, para saltear unos guisantes, para saltear unas espinacas, para hacer una tortillita de jamón. Yo le añado a la sopa, si hago una sopa así que no tiene mucha carne o lo que sea, le pone unos taquitos de jamón y le da un gustillo buenísimo. Para un puré de patatas también, para un puré de calabacín también, para echarse a la lenteja, a la alubia, a los garbanzos. O sea, es que me viene bien pato. Y por eso he cogido dos paquetes, porque si no, antes siempre cogía uno y siempre me quedaba corta. Después he cogido unos frankfurt, pues para la noche que mis hijos se les antoje darle el capricho, que bueno, pues, salchichas de plástico. Pero oye, pues también, está bien, salchichillas de estas. Bueno, salchichas, no se puede llamar salchichas, pero bueno, frankfurt. Queso de este suave, queso Filadelfia, o sea, el queso este blanco de untar, imitación al Filadelfia, que les gusta mucho para los desayunos. Mis hijos no, todo lo que sea así de untar para desayuno, que se haría con mantequilla, pues a ellos les gusta más con queso. Unas tostadas con quesito de este jamón York, buenísimo para ellos. Si les voy a poner mermelada, también prefieren con quesito de este que no con mantequilla. Así que este queso no me puede faltar para los desayunos. Después he cogido salchichón básico, pues para los bocadillos de que tengan que llevarse, y salchichón para los bocadillos. Los embutidos es que no tienen mucho que, porque ya os digo que son para los bocadillos, básicamente, de los almuerzos. Paleta curada, lo mismo para los bocadillos de los almuerzos. Ya sabéis que a mí me gusta más la paleta que el jamón. Me parece como más jugosa, menos seca, y pues paleta. Después he cogido este paquete que venían dos puntitas de jamón, pues para lo que he dicho, para las sopas que voy a hacer o los caldos cocidos, como lo queráis llamar. Pues así tengo, como me quiero hacer, con todo lo que he comprado me quiero hacer dos paquetes, entonces pues dos puntitas de jamón, que esto le da un gusto buenísimo. Después he cogido el queso este de fundir, que sí que ha habido una polémica brutal con esto, que ni es queso ni es nada. Pero yo qué sé, Mari, pues a mí me hace todo el apaño. Esto tampoco no lo comemos nosotros en cantidades industriales. Esto yo lo pongo pues para gratinar unos macarrones. Pues si hago un pastel de carne le pongo un poquito por encima. Pues para una coliflor le pongo un poquito por encima. Yo qué sé, tampoco te lo comes a cucharadas. Son mezclas de quesos. Así que pues eso. Y el paquete grande. Que en mi Mercadona quitaron el paquete grande. Solo había el paquete chico y han vuelto a traer el paquete grande. Así que muy bien.
Después he cogido pechuga de pavo, de esta de final lonchas de paquete de dos, que siempre cojo el jamón dulce, el jamón, ¿cómo se llama? Jamón cocido, que viene igual en paquete de dos, pero no había. No me salía en la aplicación, no me digas por qué, Mari, pero no había. Y digo, bueno, pues en sustitución cogen el de pavo, que también se lo comen. Así que yo mismo, esto es para los desayunos y para los almuerzos. Después he cogido un bacon. El bacon, pues lo mismo, para lo que te dé la gana, Mari. Lo haces en la freidora de aire, porque yo lo hago siempre en la freidora de aire. Yo desde que descubrí que tú esto lo haces en la freidora de aire y no te salta ni una miguita de aceite, porque es que a mí me ponía del hígado hacer bacon. Entre que acababa achicharradita viva, porque es que me caían gotas de aceite por todos los lados, las caras, las manos, los brazos. Te saltaba todo el aceite por la cocina, o sea, no me gusta freír bacon, ni panceta. Pero en la freidora de aire es un momento, no mancha, no salta, no nada. Y para hacer un bocadillo de bacon con queso. Qué cosa más básica y más buena, Mari. Un bocadillo de bacon con queso y un pimientito verde. Tengo hambre. Y si no, pues para hacer pasta a la carbonara también lo utilizo. Después he cogido dos de queso tierno de este. De, pues para lo mismo, para los sándwiches. Básicamente, el queso no se lo... ¡Ay, que me he hecho daño! El queso no se lo comen nunca. Este queso nunca se lo comen solo, así en bocadillo. Siempre con algo. O con el jamón york, o con jamón serrano, con la paleta, con un embutido o para hacer sándwich. Y he cogido este, el tierno. Por cambiar un poco. Después he cogido chopet cocido en lata. ¿Qué esto está de bueno? O sea, ¿qué cosa más simple es chopet? ¿Qué cosa más simple es chopet más...? Chope, pues chope, pero este de lata está buenísimo. Tiene un sabor buenísimo, está súper jugoso y pues lo mismo para los almuerzos. Después, ¿qué supo te has dado, Wilson? Y hay aquí más embutidos. Aquí hay lomo. Me gusta mucho que ahora, solo algunos embutidos del Mercadona venían así en paquetes de 4 y ahora todo viene en paquetes de 4 y me parece un puntazo. Porque si no, siempre se me quedaba, cuando hago los bocadillos, lo que os digo, yo hago los bocadillos un día. O sea, esta tarde, por ejemplo, yo compro el pan, hago todos los bocadillos y los congelo. ¿Qué pasa? Que lo que me quedara de embutido, después eso, como que nadie se lo comía y se me acababa secando. De esta manera, pues me queda un paquetico entero cerrado y eso se conserva estupendamente bien hasta que alguien quiera abrirlo y comérselo. O sea, me parece muy buena idea. Que sí, que más plástico, que más todo lo que tú quieras. Pero yo miro al final porque a mí no se me echa a perder la comida. Y chorizo. El chorizo de toda la vida de Dios, vamos, el básico, chorizo extra básico. El chorizo ese de Pamplona a mis hijos no les gusta y les gusta este, chorizo normal, básico. Después he cogido dos paquetes de pimientos del Padrón. Bueno, se les llama así, pero yo no sé si esto será pimiento semipicante. Pimiento semipicante, dos bolsitas de esas de pimiento semipicante, que esto está buenísimo. Yo lo hago en la freidora de aire, tal cual. Lo meto en la freidora de aire. Cuando lo saco de la freidora de aire, le pongo una chorretadilla de sal por encima. Y esto está buenísimo para acompañar cualquier carne para la cena. Cualquier cosa, unas hamburguesas, unas salchichas, incluso un pescado. Me gusta más con carne, ¿vale? Pero bueno, lo puedes acompañar con lo que quieras. Y es que esto te lo comes como si fueran pipas. O sea, esto está buenísimo. Y lo mismo, lo hago siempre en la freidora de aire. Después he cogido una butifarra fresca para hacer la pelota. La pelota del cocido yo la hago con butifarra fresca. No me gusta con salchichas, no me gusta con carne picada. Única y exclusivamente me gusta con butifarra. ¿Por qué? Porque sí. Yo sé que hay mucha gente, porque me lo habéis dicho, muchas chicas que también sois catalanas, que decís que la hacéis con carne picada. En mi casa se ha hecho toda la vida con butifarra, mis abuelas la hacían con butifarra, mi madre la hacía con butifarra y a mí solo me gusta con butifarra. Alguna vez que al principio de venirnos al norte a vivir, sí que es cierto que no había butifarra de esta, o sea, no había ni viva ni muerta, no había. Y algún viaje pues sí que lo hacía con, lo he hecho con carne picada y no me ha gustado, ni a mí ni a mis hijos, están hechos a la butifarra y no nos ha gustado con carne picada. Después dije, bueno, pues lo hago con salchicha fresca. Y sí que es cierto que con salchicha fresca se quiere parecer, pero tampoco. O sea, al final, Mari, era lo que te acostumbras. Y yo desde pequeña estoy acostumbrada a comerla así y así es como me gusta. Y en mi casa así es como me gusta, con butifarra. Y ya os digo, yo la uso para hacer las pelotas. Después he cogido un kilo de carne picada vacuno cerdo. Bueno, que sí, que no es carne picada, es burger meat.
¿no? Burger meat. Porque luego algunas se me ofenden y me dicen, no digas carne picada, no sé carne picada. Pues bueno, burger meat de este, que tú me entiendes, ¿no? Bueno, pues le he comprado mixta de vacuno y cerdo. ¿Para qué? Pues lo mismo, porque esto me viene muy bien tenerlo en el congelador para lo que me venga bien. Para hacer un pastel de carne, para rellenar unas berenjenas, para hacer unas albóndigas, para hacer unas hamburguesas, porque hamburguesas de hecho ni he comprado por lo mismo. Para hacer unas hamburguesas, para hacer una pasta, o sea, me viene bien para muchas cosas y me viene muy bien tenerla. Después he cogido unos tacos de pavo al ajillo para hacerlo. Esto yo lo hago guisaditos con patata o en arroz. Guisaditos con patata o en arroz, esto está buenísimo. Y para las que tengáis críos pequeños, os recomendaría que no fueran del ajillo, ¿vale? Que fueran tacos de pavo, tal cual, pero sale tierna esta carne, pero tierna, 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 tierna como el agua, que es que se te deshace para los críos. Si la haces bien, obviamente, si la cocinas bien cocinada, esto te queda tierno, 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 que es una gozada para los niños. Y a mí me gusta, ya os digo, hacerlo con guisadito con patatas o con arroz. Yo la cojo al ajillo pues porque mis hijos son grandes y hay un sabor más fuerte, pero queda buenísimo porque luego al hacer el guisito va soltando todo el aliño de la carne y te queda un gusto buenísimo. A mí me encanta guisarlo, también lo puedes hacer frito, rollo pinchitos, pero bueno, a mí me gusta guisarla. Una bandeja de puchero, pues lo que os digo, una bandeja de puchero que viene un poquito de carne variada para hacer la sopa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pimiento verde italiano, el básico de toda la vida, ya sabéis que es el que compro siempre, pimiento verde italiano. Esto me viene bien para guisarlo o para hacerlos en la freidora de aire como acompañamiento o para un bocadillo de bacon, para un bocadillo de lomo. Yo los hago siempre, siempre, siempre en la freidora de aire. Muchas me habéis preguntado que cómo los hacía. Yo los lavo bien lavados, les quito el agua con un papelito y enteros, es que me ha sacado uno, lo lavo bien lavado, le quito todo el exceso de agua con una servilleta, un rollo de cocina, y sin quitarle ni el rabo, ni las semillas, ni quitarle nada, los meto en la freidora de aire, tal cual, enteros, y así los cocino, y quedan perfectos. Después ya pues los abro, les quito su rabo, les quito su semilla, y lo uso, pues lo que os digo, o bien para acompañar alguna carne, o para hacer un bocadillo de lomo, para hacer un bocadillo de bacon, o algo así. Y estos pimientos ya sabéis que son los que yo compro siempre, pues porque me vienen bien para todo, tanto para guisar como para otras cosas. Después he cogido acelgas lavadas que son para la cobaya. Ya sabéis que yo estas bolsas así las compro para la cobaya y muchas me habéis dicho, Mari, pero no le compres siempre, no le compro siempre, Mari. Coincide que siempre que grabo le compro acelga o le compro espinaca. Pero le compro acelga, le compro espinaca, le compro canónigo, le compro lechuga y iceberg. O sea, le compro bolsas de estas, le compro de todas las variedades del mundo porque come mucho y come todos los días. O sea, ella come una ensalada de estas todos los días. Una o si me apuras dos según cómo está de pesada. Así que obviamente le voy variando. Y ahora he tocado acelga. Vamos, yo se las doy a la cobaya, pero lo mismo que os digo, pues para hacer, echarle un puñado a unos garbanzos. Para hacer un salteadito, para hacer un revuelto, para lo que os venga bien. Después he cogido un tanque de estos de guacamole para las tostadas de mis hijas. A mi hijo no le hace mucha gracia el guacamole, pero a las niñas sí. ¿Y qué pasa? Que yo compro los aguacates para que salgan las tostadas, pero luego, que si se quedan blandos, que si se quedan feos, que si el aguacate se queda pocho, más fácil. Esto y se lo untan en la tostada y les gusta igual. Y es un 95% de aguacate. Así que, pues hija, pues para los desayunos básicamente de las niñas, que es a las que les gusta el guacamole, porque ya digo que a mi hijo no. Después he cogido dos bandejas de fresón. A mí, les vuelven locos. O sea, es que, ¿qué os voy a decir? Le vuelven locos los fresones ahí en mi casa. Les vuelven locos. Se los toman para desayunar, para merendar, de postre. Con yogur, solas, con nata, como se las des en batidos, las usan también para los batidos, que sería mejor cogerlas congeladas para que no me gasten los fresones buenos, pues sí, pero total, para cada un, yo qué sé, si la niña se va a hacer un batido, total le pone uno o dos fresones, le pone un par de fresones al batido, tampoco le pone media docena, entonces pues bueno, tampoco es tanto el gasto que si los comprara congelados. Y así pues me vale empato el que los quiera con yogur, el que los quiera con nata o el que lo quiera con batido. Y dos cajitas porque con una tocamos una muela, ya lo sabes tú.
Después he cogido carcasas y espinazos de pollo, porque ya os he dicho que con todo lo que he comprado para hacer el cocido quiero sacar dos paquetes, ¿vale? Quiero sacar para dos veces. Entonces esto me viene muy bien, pues, para darle como más sustancia. Que esto chicha no tiene ninguna, pero pues bueno, me sirve pues para darle más sustancia. Entonces unas carcasas y unos espinazos de pollo para los cocidos. Después he cogido unas chuletas de aguja. Lo mismo para las cenas. Esto a mí me gusta hacerlo a la plancha con sal, ajo y perejil. A la plancha con sal y ajo y perejil y te queda buenísimo. Estas chuleticas de aguja y ya tienes la carne para una cena. Para acompañar con los pimienticos, para acompañar con un puré de calabacín. Me voy a cagar la leche, Wilson, ¿eh? Para acompañar con un puré de calabacín, un puré de patata, unos pimientos verdes, los pimientos del padrón, una menestra de verduras, con un huevito frito y unas patatas fritas, ¿por qué no, Mari? No nos vamos a poner ahora fitness. Así que, muy bueno. Unas zanahorias. ¡Uy, qué pedazo de zanahoria, padre mío! Unas zanahorias porque en invierno todos mis guisos llevan zanahoria. Todos mis guisos tienen que llevar zanahoria y ya no me quedaban. Y alguna que otra zanahoria también se come la cobaya. Así, de premio. Así que zanahorias que no me pueden faltar. Después he cogido unos filetes de estos de ternera para empanar, que salen súper, súper, súper tiernos, porque es que yo en mi casa, ya os lo he dicho alguna vez, tengo drama con los filetes de ternera con mis hijos. Da igual la carne que les compres, da igual el filete que les compres, tú compras filete de ternera tal cual y no se lo come ni Dios, porque se les hace bola, porque les cuesta masticarlo, porque les cuesta tragarlo, y son grandes, y son grande. Entonces, pues ya no compro filete de ternera al uso, pues porque ya os digo, porque es un drama. Porque te salen carísimos y no se los comen a gusto. Pero estos de empanar son extra finos, como los podéis ver, son extra finos. Yo a veces los empano, yo a veces no los empano, a veces los hago a la plancha vuelta y vuelta, porque son, ya os ve, extremadamente finos, pero salen extremadamente tiernos. Así que si tenéis el mismo problema que yo con los filetes de ternera, probar estos. Los de empanar, que ya os digo que son, veis, que son extra finos y te sirven pues para empanarlo o para hacerlo a la plancha vuelta y vuelta, que yo los he hecho. Básicamente es como los suelo hacer, a la plancha vuelta y vuelta. Después he cogido una costilla carnosa troceada para hacerla con un arroz, con unas patatas guisadas, con unos fideos guisados. A mí esta costilla guisada es que me encanta. Bien guisada, eso sí, Mari. Tú, esto no es rápido. Ya sabéis que yo normalmente todas mis recetas te digo rápido, fácil. Esto es fácil, guisar la costilla es fácil, pero no es rápido. Para que esta costilla te quede buena, esto tiene que guisar, 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 para que te quede tierna como el agua. Si tiene olla express, pues obviamente vas a aligerar antes. Pero yo ya sabéis que no tengo, que me da miedo, que no, no. Mira si podría yo haber tenido ya esa presión, pero es que me dan un pánico. Es superior a mi fuerza. Muchas me habéis dicho, Mari, quítate el miedo, que no pasa nada. Mari, pues no puedo, es que es superior a mi fuerza, es que sufro, es que no puedo, no puedo. Así que yo en cazuela tradicional y lo que os digo. Y esta costilla bien guisada con unas patatas, con unos fideos o con un arroz, te queda buenísima. ¿Qué más? Después he cogido azúcar. Básicamente azúcar, que es oro blanco el azúcar últimamente. Me explico yo cómo vale una cosa tan cara, azúcar. La utilizo para el café con leche y para los bizcochos, básicamente. No la utilizo, bueno, para postres varios y para el café con leche. No la uso para más nada. Pero vamos, se ha convertido en el oro blanco. Azúcar. Y ahora ya tengo que ir cogiendo las cosas del suelo porque ya las de la mesa se me han terminado. Ay, por Dios mío. A ver qué hay aquí. Aquí hay unos plátanos. Unos platanitos, 6 concretamente. Pues para desayunos, para postres o para batidos. Los batidos también les encantan. O para tortitas, también hago muchas veces las tortitas con plátano. Así que plátanos que no nos pueden faltar. Manzanas, manzana golden. Que la he comprado, porque sé que venden las bolsas esas que te sale más barato. Que vienen en bolsas, pero vienen muchas y muy pequeñas y se me acaban echando a perder. Perdón. Que vienen muchas y pequeñas y se me acaban echando a perder la mitad. No sé si porque se pasan más rápido, no sé. Entonces he preferido coger las de estas a granel,
he cogido 6, que son las que sé que se van a comer, porque lo mismo, se las comen o para desayunar, o de postres, que de postre prefieren, no prefieren postres de normal, o de un yogur, o... Pero bueno, normalmente es para desayunar o para merendar, se toman esta, la fruta. Después he cogido unos ajos. Ya sabéis que los ajos, también lo he dicho muchas veces, me gustan más los que vienen en canutillo que los que vienen en saquito, pero no había, al menos en la aplicación, no me daba la opción de comprar los ajos de canutillo. Pues ajo morado. Ajo morado, básicamente para guisar. Después he cogido una malla de estas de 2 kilos de cebolla. Pues cebolla la más básica que tienen, 2 kilos de cebolla, para guisar también, básicamente. Y después he cogido unos boniatos. Yo no sé cómo os voy a enseñar, bueno, veis, he cogido un montón de boniatos. Os lo voy a enseñar tal cual fuera la bolsa, como voy a enseñar tal. Boniatos, he cogido unos 2, 3, 4, 5 boniatos. No sé cómo le llamaréis, yo sé que esto en diferentes sitios se llama de diferentes maneras. Yo le llamo boniato, de toda la vida de Dios le llamo boniato, que es como una patata pero dulce. Y nos gusta un montón. La hago como patatas fritas en la freidora de aire y quedan, ¡oh, qué cosa más buena! Igual que ya os digo, las hago como si fueran patatas fritas, las corto de la misma forma que las patatas fritas en la freidora de aire y las trato como si fueran patatas fritas. Les pongo su sal, aunque esto sea dulce, le pongo su sal. Y es que les encanta, en mi casa les encanta, o sea, y no me puede faltar. Y asados tal cual, solos, tal cual asados, también quedan muy ricos. Pero ya os digo que yo últimamente los estoy haciendo así, rollo patatas fritas, y han triunfado. Los hice un día así por probar, porque dije, voy a un tubérculo, prima hermana de la patata. Le voy a hacer así como si fueran patatitas fritas. Y oye, ha sido un éxito porque les ha encantado a todos. Y ahora ya me lo piden. Ya me lo piden, cuando digo voy a hacer patatas fritas, ya me dicen, pero ¿de las patatas de verdad o de...? Digo, la madre que os parió. Así que ya no me quedaban. Ay, por Dios, ¿cómo pesa esto? Aquí me salen especias. He cogido un de estos de ajo y perejil. Yo nunca lo he probado así que viene mezclado, siempre compro el ajo por un lado y el perejil por el otro, pero me ha parecido gracioso así de ajo y perejil para las carnes y para los aliños y bueno, pues ya sabéis, el ajo y perejil es básico. Y ajo y perejil. Después he comprado, por recomendación vuestra, porque vosotras sois mis influencers de confianza y yo os hago caso. Y ya sabéis, cuando hago guisos, que siempre les ponía un poquito de colorante. Colorante alimenticio de este de toda la vida de Dios, pues a los arroces, a las patatas guisadas. Porque en mi casa la comida blanca no le gusta. O sea, tú haces un arroz con pollo y no le pones colorante y no les gusta, parece que es comida de hospital. Haces unas patatas guisadas o unos fideos guisados y no le pongo colorante y es como ese color blancucino, no les gusta. Les gusta verlo con colorcito. Entonces yo siempre le ponía colorante y vosotras me dijisteis, Mari, no le pongas colorante, que el colorante es muy malo, que no sé qué, ponle cúrcuma, que da color igual, no da sabor y es mucho más sana. Y yo os hago caso y aquí tengo la cúrcuma, ya se me ha terminado el colorante, iba a comprar colorante, pero yo me acordé de lo que me dijisteis y digo, no, estate quieta, compra cúrcuma. Porque, ya os digo, recomendación vuestra, yo esto no lo he probado en mi vida, yo siempre le ponía colorante, pero vosotras me dijisteis que cúrcuma. Que hacía lo mismo, que le daba colorcito a la comida igual y que no le daba sabor. Así que ya os contaré, porque ya os digo que es la primera vez en mi vida que yo voy a probar esto. Después he cogido un sazonador de estos de ajo y limón, pues para eso, para las alitas de pollo, para los jamoncitos de pollo, lo puedes usar también para pescado. Yo para pescado la verdad es que no lo he utilizado nunca, siempre lo he utilizado con pollo, alitas o jamoncitos de pollo. Y esto ya, o sea, esto ya sí que te da la vida, porque es que tú lo metes aquí dentro todo, le metes unos gajos de patata, lo metes al horno y te olvidas. En 45 minutos tienes la comida lista. Después he cogido... Ah, iba a decir, yo he cogido más, claro, que está en otra bolsa. 4 de estos. 1, 2, 3, 4. 4 zumitos de estos de fruta más leche, tropical, que es lo que desayuna mi hijo, básicamente. Mi hijo no toma leche y esto no toma leche por las mañanas, que le sienta malamente. Que ya os lo he explicado también más veces, que el niño es el más raro del mundo. Más raro que un perro verde, porque por las mañanas no puede tomar leche con colacao. Porque es que de verdad que se pone malo, ¿eh? Es que se le corta el cuerpo al chiquillo. Y en cambio, por la noche se puede beber su vaso de leche con colacao tan ricamente que le sienta estupendamente. Pero por las mañanas no puede. Porque yo a veces, al principio pensaba, a ver si es que el niño tiene alguna intolerancia, algún algo. Pero no, porque ya os digo, es solo por las mañanas. Por la noche no le pasa absolutamente nada. Así que él es esto lo que... Es esto lo que desayuna, vamos. Su cosa favorita para desayunar es esto.
Y a veces toma batido de chocolate, que voy a por los otros y así ya los tengo juntos. Que también he cogido cuatro. Los batidos estos se los beben más las crías, pero bueno, el niño pues algún viaje para desayunar, si le pongo tostada de Nutella, de nocilla o de lo que sea así con chocolate, pues a lo mejor se toma un batido de chocolate. Pero vamos, para niñas básicamente, pues batido de chocolate, cuatro también. A ver. Espérate. He cogido una nocilla de Mercadona, de la marca del Mercadona, una nocilla falsa. Ya sabéis que yo soy más de Nutella, pero al final en Mercadona me toca ir a morir al palo y coger esta. Porque la otra es carísima por ser real fooder y tengo yo de real fooder lo mismo que de Carmen de Mairena. Así que esta está bien, está correcta, a ver, te quiero decir, el chocolate, pues tampoco es para decir, uy, qué asco. No, chocolate a mí me gustan todas sus versiones. Pero preferiría Nutella, o la imitación de la Nutella que teníamos antes, nuestra praninuta amada, pero bueno. Aceptamos pulpo. Después he cogido un perejil, tal cual, perejil sin el ajo, un perejil, ya sabéis. Y un orégano, que tampoco me quedaba orégano, y me hacía falta orégano, pues para la pasta, para las pizzas caseras y para todas esas cosas. Después he cogido una nata montada, pues para el que se la quiera poner a la fresa, básicamente, esto no tiene mayor misterio, que es una garguería para las fresas, que te las puedes comer con yogur, porque a ellos les gusta mucho con yogur, pero digo, una nata, que hace mucho tiempo que no la compro. Después he cogido un pan rallado de ajo y perejil, que es el pan rallado que siempre compro, es el que más me gusta, con ajo y perejil, me sirve para todo, para empanar, yo para todo lo uso. Sí que es verdad que para las croquetas, si hago croquetas caseras, me gusta más que sea pan rallado. Entonces siempre tengo un paquete de pan rallado sin nada, sin ajo y sin perejil, que es el que uso única y exclusivamente para empanar croquetas. Pero para el resto, para carne, para hacer la pelota, para todo, uso este, el de ajo y perejil. Y sal. Sal fina porque tengo un drama, se me había terminado la sal y un día por otro nunca compraba sal y tenía sal gorda. He estado cocinando una semana con sal gorda. ¿Qué drama tenía yo con la sal gorda de las narices? Porque o ponía sal como para que te reventara una arteria o no ponía sal y eso parecía que estabas ingresado en el hospital. Así que no atinaba yo con la sal gorda. Y ya por fin tengo sal normal. Nata para cocinar, mi nata favorita del mundo mundial porque es espesita. De hecho, mira, os grabé un reel que lo tenéis en TikTok y en Instagram. Cómo hago la pasta carbonara a mi manera. Y no tenía nata del mercado ni tenía nata del Carrefour. Pues no. Lo subí porque ya la había grabado, pero lo subí de mala gana. Porque me gusta con esta nata. O sea, me gusta con esta nata. Que llevara espesantes, que llevara, me da lo mismo lo que lleve. Si me da lo mismo. O sea, me da lo mismo que lo mismo me da. Pero tiene que ser esta, espesita. Es que a mí esas natas líquidas no les veo la gracia. Y algún viaje alguien me ha dicho, pero eso es porque tienes que dejarla cocer. Si la dejas cocer, pues yo la nata esa que parece leche la dejo cocer y eso, ni espesa, vamos, ni por asomo espesa. Así que a mí no me ha gustado. A ver, ¿qué aparece por aquí? Bastoncillo de los oídos. Pues todas sabemos para lo que son los bastoncillos de los oídos. En esta casa lo utilizamos para los oídos y para el maquillaje. Por si te has manchado con el rímel, pues te das. Por si te has manchado, pues te das. Para el maquillaje y para los oídos. Para los oídos ya lo sé que está fatal de la vida. Lo sé, soy consciente. Pero yo es que tengo una obsesión con los bastones de los oídos en los oídos. Eso es otro tema del que no vamos a hablar. Porque estoy muy grilladita y tengo una obsesión muy mala. Después he cogido lavavajillas este de todo en uno gel, el líquido, porque este ya lo he probado muchas veces. Me parece que está súper correcto, que limpia bien, funciona bien, todo bien. Sí que es cierto que últimamente estaba gastando el de Fairy porque me gusta, iba a decir más. Bueno, sí, igual me gusta un poco más, pero hija mía, qué precios son esos. ¿Qué le pasa al Fairy? ¿Qué le está pasando? ¿Le están echando pepitas de oro en secreto? Yo creo que le están echando pepitas de oro en secreto al Fairy, ¿eh? Porque, ojo, cuidado, era mis cosas favoritas de tanto de lavavajillas como de mano, pero claro, es que si voy a tener que pedir un Cofidis para poder comprar el Fairy, pues tampoco me vale la pena. Entonces, pues este, y vamos a tirar con este. Que millonarias no somos ni hemos nacido millonarias.
Rexona 48 horas antitranspirante invisible antimancha, 0% alcohol, seca rápido, no te abandona. Para mi hija, a mí esto me abandona, pero, o sea, pero es que estamos peleadísimos. El Rexona y yo eso del anuncio del Rexona no te abandona, hija mía, pues a mí me tendrá manía. Porque es que a mí me abandona a los 5 minutos, pero a mi hija le viene bien, así que pues a mi hija. ¿Qué más? Oxiactive, ropa blanca, ya sabéis que me quité de la lejía para la lavadora y esto es lo que uso. Esto es lo que uso para las lavadoras de ropa blanca. Me deja la ropa blanca, me deja la ropa sin manchas y ha sido el sustituto perfecto para la lejía. Pero perfecto, yo nunca jamás en mi vida pensé, Mari, que iba a encontrar algo que se sustituyera a la lejía blanca. Y esto lo ha sustituido. Así que esto lo amo con todo mi ser. Y también le pongo un poquito a la ropa de color. A la ropa que es así de colores claritos, también le he hecho yo una mejilla y no le pasa nada y me quita las manchas. Así que esto me encanta. Y aquí se ha cogido sal para lavavajillas. Pues sal para lavavajillas. No tiene mayor misterio. Esto se lo he hecho porque se lo tienes que echar. Yo te recomiendo, Mari, que aunque aquí pone todo en uno, ¿ves? O tres en uno. Sí, todo en uno. Esto se supone que ya es jabón, abrillantador, sal, bla, bla. No, no. Si el lavavajillas tiene sus compartimentos para sus cosas, Mari, por algo es. Porque si no, ya lo hubiesen puesto sin tanta cacharra. Así que yo te recomiendo que para cuidar el aparato, tú le pongas su sal, tú le pongas su abrillantador y aparte utilice el detergente este que te dé la gana. Así que sal, porque ya no me quedaba, se me había encendido el pilotito. Desodorante para pies en polvo antitranspirante. Esto es lo mejor que ha inventado Mercadona. Lo mejor. O sea, esto yo llevo años usándolo. Y lo voy a seguir usando hasta que al señor de Mercadona le dé por retirarlo, porque ya sabemos cómo es de simpático. Pero esto llevo ya, digo, años usándolo. Esto para las botas de trabajar de mi marido, gloria bendita. Gloria bendita, porque las que os tengáis que poner vosotras o vuestros maridos botas de seguridad, sabéis lo complicado que es limpiar unas botas de seguridad. Además, las de mi marido son de máxima seguridad y las botas esas, o sea, tú no las puedes meter obviamente a la lavadora, olvídate. O sea, olvídate. Y sí que la plantilla la puedes sacar y la puedes lavar, pero al final, te quiero decir, al final aquí en verano, cuando tú estás a 35 grados con esas botas de seguridad, que es hierrito por todos los lados, 10 horas trabajando al sol, pues te quiero decir, por mucho que tú friegues la plantilla, eso necesita más. Y esto es gloria bendita. Él se pone todos los días en las botas de trabajar y esa bota no huele a nada. Esa bota no huele a nada, te lo juro de verdad, Mari, no huele a nada. Las botas del fútbol de mi hijo, gloria bendita. Porque también sabéis, las que tengáis hijos que jueguen a fútbol, que las botas de fútbol tampoco las puede meter a la lavadora. Gloria bendita. Y para cada día, o sea, para cada día. Porque yo no soy vuestros hijos, pero los míos da igual, invierno, verano, da igual que estén a 40 grados, que estén cayendo chuzos de punta. Ellos van con las bambas, las deportivas. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese verano, ese pie, a 35 grados a la sombra, con ese calcetín y esa zapatilla, te quiero decir, o sea, el pie está pidiendo auxilio. Y con esto no huele absolutamente a nada. Esto es un polvo que se pone en la zapatilla, ¿vale? Y luego te tienes que poner tu calcetín y ya tu zapatilla. Esto no es para que tú te lo pongas en los pies, esto es para ponerlo en la zapatilla. Yo no sé si lo indico así. Modo de utilización, espérate que yo sepa leer en castellano. No emplear en niños menores de 3 años, no ingerir, no inhalar. Ah, espérate. Espolvorear el producto sobre los pies. Ah, pues sí se puede. Pues sí se puede para los pies. Yo en los pies no lo uso nunca. La verdad, ni en los de mi marido, ni en los del niño, ni en los de las niñas, ni en los de ninguno. Yo siempre los echo dentro de las zapatillas. Y es como yo os recomiendo, porque yo echar en el pie, no sé, pone que se puede echar en el pie, pero ya os digo, yo lo pongo en el calzado. En el calzado hago así, para que se extienda eso bien, y ese calzado, ya te digo yo a ti, que no huele absolutamente a nada. Esto es glorioso. Cositas para el pelo. Mi mascarilla favorita, que es esta, la reparación y nutrición, cabello seco y dañado. Esta mascarilla es mi favorita, pero es mi favorita favorita. O sea, antes era la blanca de tapón amarillo, le dieron por reformular a esta. Esta no llega a ser como la otra, pero sigue siendo mi favorita. O sea, de hecho, este último viaje hemos estado gastando el del Vive, el Repair 5 o algo así, el del Vive que es blanco y rojo. Y es que esto a mí me funciona exactamente igual y vale la mitad de precio. Y ya os digo que es que esto a mí me viene exactamente igual. Yo lo compararía mucho con el Elvive Nutri Repair 5. Si ya lo habéis probado, sabéis cuál es. A mí me funciona igual.
me funciona igual. Que tú me vas a decir, Mari, pues una bomba de siliconas. Me encanta la silicona, Mari. Ojalá tener dinero para ponerme en más sitios silicona. Me encanta la silicona. No tengo yo ningún problema con las siliconas. Así que esta mascarilla está y me deja el pelo perfecto. Y a mis hijas también. El champú, pues el mismo. Me lo compro de la misma gama. Porque es que ya os digo que es la gama que más me gusta de Mercadona. Y te diría que de cualquier supermercado. Más que el Garnier, más que el Elvive, más que el Fructis. Me quedo con esta. Y de Mercadona es la que más me gusta. La de Argan también me gusta, pero ya la noto demasiado pesada. Esta es la perfecta. Y la mascarilla sin aclarado, por supuestísimo, pues también de la misma gama. A mí esto no me puede faltar. De hecho, ayer se me terminó. Yo me lavé el pelo por la noche, no me puse. Y yo lo noto. Yo lo noto que no me la puse. Y para desenredarme el pelo lo noté. Que me pegué algún que otro tirón. Y yo con esto no me pego tirones jamás. Jamás, jamás. Yo no soporto los tirones. Ya os lo he dicho más veces. Yo no soporto los tirones. Tengo el pelo extremadamente largo y no soporto los tirones, efectivamente, no lo soporto. Entonces, con esto yo no me doy ningún tirón. Con esto y un cepillo antitirones, claro, está. Maravilla. Y me he vuelto a coger la gel activador de rizos, este del Curl Perfect, que es para el método Curly. Las que hagáis el método Curly, porque sepáis que es apto para el método Curly. Con aceite de coco, proteínas vegetales y extracto de lino. Gel activador para rizos. Yo esto es lo que me pongo, es lo que llevo ahora. Te voy a enseñar. Es lo que llevo ahora. ¿Vale? Esto es lo que yo llevo puesto ahora. Esto es lo que me pongo cuando no me quiero peinar, básicamente. Yo tengo el pelo ondulado y esto es lo que me pongo cuando no me quiero hacer nada. Si no me lo quiero rizar con espuma ni me lo quiero alisar, me pongo esto. Que no te saca más rizo del que tienes, pero te deja tu onda o tu rizo, te lo deja decente. ¿Me explico? O sea, esto a mí me gusta muchísimo, porque ya os digo, es lo que me suelo poner casi siempre para dejarme mi pelo, tal cual. Sin procesarlo para rizado, sin procesarlo. Sin tratarlo para rizado ni sin tratarlo para liso. Es lo bueno que tenemos las que tenemos el pelo ondulado, que no lo podemos rizar con productos o no lo podemos alisar con calor. Así que, pero esto lo utilizo para dejarme mi pelo, tal cual. Seguimos después de esta parada técnica, porque necesitaba beber, porque me estaba quedando ya de gañita. A ver, he comprado un gel de baño de estos frutal, que es con el que suelo rellenar los dispensadores de las manos. Los dispensadores de las manos los relleno siempre con este gel, porque sale súper baratico. Pero que a mi hija le encanta para el cuerpo. Me ha dicho que le gusta mucho cómo huele. Que le gusta mucho cómo huele, que lo quiere para el cuerpo. Digo, ea, pues ya está. Pues para el cuerpo también para la chiquilla. Yo ya sabéis que uso otros, porque uso el de avena quinesia. Bueno, ahora tengo un Sanex especial para piel. Bueno, ya sabéis. Lavavajillas Ultra, el de Mercadona. Porque mi favorito era el Fairy, pero ya os he dicho que hay que pedir un Cofidis para comprar el Fairy. Y me niego, o sea, me niego. Se ha puesto carísimo, carísimo, carísimo. Yo no voy a pagar 7 euros por un bote de jabón para los platos. O sea, me niego directamente. Y este funciona súper bien. O sea, este era, ya sabéis, mi segundo favorito después del Fairy. Después del Fairy, este es el que más me gustaba. Iba a comprar el de aloe vera porque lo he visto, estaba convencida de comprar el de aloe vera porque lo veo hasta la saciedad, todo el mundo lo recomienda, pero vi a mi Carla Wonderland, que ya sabéis que lo que dice Carla Wonderland para mí es palabrita del señor, y Carla dijo que el de aloe vera no le había hecho gracia, entonces pues ya está, yo ya no necesito probarlo. Si Carla dice que el de aloe vera no le hace gracia, no necesito probarlo, y me he ido al clásico, que este sé que sí que me gusta. Después he cogido el fregasuelos concentrado, este perfume intenso, el clásico, que a mí me huele como a jabón de Marsella. Sí, me huele como así, me gusta cómo huele. Me gusta cómo huele y este es el que estoy utilizando. Lo utilizo tanto para fregar con la fregona, le pongo un chorrete de esto y un chorrete de alcohol de limpieza. Siempre. Con eso friego el suelo de mi casa y si te queda un olor en la casa que te quieres morir del gusto. Y para la Tineco, porque muchos me habéis preguntado que qué le pongo a la Tineco. Estos, Mari, los concentrados, que hacen poquita espuma, ¿vale? Si le pongo el de lavanda, por ejemplo, también me, mira, está correcto, pero hace muchísima espuma y para la Tineco, por ejemplo, no me sirve. Entonces, yo quiero un fregasuelos que me sirva para todo, que me sirva por si quiero fregar con la fregona y para la Tineco que la paso todos los días. Y este no hace mucha espuma y me sirve para la Tineco.
Después he cogido el jabón de la ropa, el de Marsella, el detergente de Marsella, que sabéis que es mi nueva obsesión, que me encanta cómo huele, o sea, es que esto huele y te dura el olor en la ropa, te dura el olor en la ropa, es maravilloso, o sea, es maravilloso, es mi nuevo bebé. Y en combinación con ese detergente estoy utilizando el suavizante Dulcia, que la combinación es mortalita. Esa combinación es mortalita, es que te huele la ropa, que tú te pones la ropa y te hueles. Y te hueles como si llevaras colonia. O sea, es una maravilla de cómo huele. Es una... Y la ropa de cama, cómo huele. Madre mía, esas sábanas cuando tú te metes en la cama. Es maravilloso, es maravilloso. Así que, muchas me habéis dicho que pruebe el de Marsella con el Nutritive y con el de talco. Me lo apunto. Me lo apunto para irlo probando. Después he cogido dos zumos de estos. Esto tampoco es zumo ni es nada, pero bueno, a mi hijo le encanta. El Bahamas este, además súper baratico. Vienen 2 litros y vale súper barato. He cogido dos de este de Bahamas porque ya os digo que le gusta a mi hijo y a veces pues para desayunar, pues para cambiar un poco del otro, toma este y a él le encanta. O sea, le encanta. Y en verano esto le encanta. Bien fresquito, eso sí, le encanta. Después he cogido una Fanta de naranja, pero de la marca del Mercadona, la Fresh Bass. Pues una Fanta de naranja, pues para un básico comiendo, para hacer una gracia. Está fatal, deberíamos beber agua, ya lo sé, madre, no me lo digas que yo lo sé todo. Después he cogido 2 paquetes de cápsulas de la Dolce Gusto, que este café está muy correcto. Yo siempre cojo de café con leche y la del Mercadona está muy correcto. Mis favoritas, después de las originales de Dolce Gusto, pero que también son carísimas, es que es todo carísimo. Entonces, mis favoritas después de las de Dolce Gusto son estas y las del Lidl. Las del Lidl también están muy, 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 muy correctas. Y estas y las del Lidl son mis favoritas de marca blanca, entonces he cogido 2 paquetes. Porque el café, otra cosa me podrá faltar, Mari, pero el café, si quiero funcionar, no me puede faltar. Después he cogido 2 Nestis, bueno, Nestis este del Mercadona también, té al limón, que también nos gusta un montón, así fresquito. Y he cogido, me vas a reñir, Mari, yo lo sé, que me vas a reñir, no me riñas, que yo ya lo sé todo. No hace falta que tú me lo digas, que yo lo sé. Efectivamente, 2 colas, que me estabas quitando. Y me estoy quitando, palabra del niño Jesús, yo estuve una o 2 semanas sin probar ni gota de Coca-Cola, ni gota. Pero hija mía, es que me tira mucho. No estoy bebiendo como yo bebía, porque yo antes bebía Coca-Cola todo el rato. Todo el día bebía Coca-Cola. Ahora no, ahora solo me bebo un vasito comiendo. Que digo, hija mía, pues ni tanto tarde ni tan calvo. O sea, una cosica, con un básico comiendo, pues tampoco te quiero decir. Tampoco te quiero decir, te quiero decir. Entonces, pues bueno, he cogido 2 para tenerlas, por si un vasito comiendo, y mi marido que también le gusta. Es que claro, es complicado que yo quiera hacer bondad de decir, no voy a probar más la Coca-Cola, pero es que mi marido comiendo quiere Coca-Cola. Claro, y al hombre, pues, porque me estoy yo quitando, no le voy a decir quítate tú. Tampoco me parece bien. Y entonces, pues eso, que al final compraba Coca-Cola para él y una cosa llevó a la otra y un vasito comiendo y al final, pues un vasito comiendo. ¿Qué más? He cogido, arena para el señor Wilson. Esta, la básica, perfumada, la más básica del mundo, porque es la que más me gusta. No me gustan las aglomerantes, no me gustan las de sílice. Las de sílice la probé porque mi hermana, su gato, tiene asma. Y es la única que puede utilizar con su gato, porque ya os digo que tiene asma. Y la de sílice a ella le encanta, pero es que yo la odio. O sea, esas pedazos de piedrotas no me gustan. No me gustan, no me gustan, no me gustan. Y después he cogido, ¿qué he cogido? Si el azúcar era el oro blanco, esto ya son los diamantes. Esto ya son los diamantes. Estamos cagando por encima de nuestras posibilidades. 5 euros el papel del váter, para tirarlo por el váter. Así que, pero bueno, después lo tendremos que usar, te quiero decir. Porque es que estoy ya por ir al campo a por hojas de parra. Pero me parece feo. Así que, pues bueno, pues papel higiénico. Y creo que por último, sí, creo no, por último... Ahí va. 2 garrafas de agua. 2 garrafas de agua de 8 litros de la Cortés, que sabéis que es mi agua favorita, que para mí el agua tiene sabor. Y el agua esta Cortés me encanta. Y he cogido 2 garrafas de 8 litros. Sabéis que siempre cogía botellas, pero como está la cosa muy malita, porque está todo muy caro, las he cogido en garrafa de 8 litros porque sale más barato. Básicamente, yo ya tengo botellas de plástico, botellas de cristal y las voy rellenando y a la nevera.
y nos ahorramos unas pesetillas, que está la cosa muy malita. Así que dos garrafas de 8 litros. Y ya estaríamos, pero no os puedo enseñar el precio porque tengo que ir a buscar el iPad, porque ahora no te dan, al hacer la compra en la aplicación, no te traen la factura en papel. Te la mandan por email o te la mandan en la aplicación. Así que voy a buscar la aplicación y os digo lo que me ha costado. Pues ya iba a buscarlo y esto me ha costado. Bueno, vosotras, ¿qué decís que me ha costado? Dejadmelo en comentarios. No hagáis trampas, no hagáis trampas que os estoy viendo. Decidme qué creéis que esto me ha costado. Bueno, he de decir que al precio que os voy a decir, ¿vale? Hay que quitarle 7,21 casi. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Hay que quitarle 7,21 que me ha costado el envío y hay que quitarle como unos 20 euros de cosas de mi hija. Sí, unos 20-25 euros de cosas de mi hija que nos la ha enseñado porque se las ha llevado ella, porque son de ella, ¿vale? Entonces hay que quitarle eso, como unos 30 euros. Al total que os voy a enseñar, le vamos a quitar unos 30 euros por lo que os digo, porque son 7,21 del envío y unos 20 euros de cosas de mi hija, ¿vale? Bueno, pues esto me ha costado 250,44. ¿Veis? Aquí os explica que son 243, 7,21 del envío. Total 250,44. Menos unos 20 euros de cosas de mi hija. Calculo que unos 220 me ha costado. ¿Qué os parece 220? A ver, yo digo yo, es dinero, porque es dinero 220 euros. Tampoco lo veo de locos. Tal y como están las cosas, tampoco veo yo que me haya gastado un dineral fuera de lo normal. Porque ya os digo que está todo muy caro y dentro de lo que tampoco me ha parecido tan caro 220 euros todo lo que llevo, porque llevo muchísimas cosas, llevo muchísima carne, llevo mucho embutido, llevo mucha limpieza, mucha bebida, o sea, te quiero decir, la cosa está malita para todo el mundo, pero 220 euros no me ha parecido a mí excesivamente caro. Tenía miedo de ir al Mercadona o al Lidl, ¿vale? Estaba yo ahí, ¿qué hago? Digo, venga, a Mercadona, que me lo pido desde la casa y me lo traen a la casa. Y no me ha parecido tan malamente. La verdad, las cositas como son. Ahí lo podéis ver. Así que nada, ya me diréis vosotras en comentarios qué os ha parecido, qué pensáis, si os ha parecido carísimo, si no, si sí. Os leo, que ya sabéis que me encanta leeros. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os ha servido, os ha entretenido, ya sabéis, me regaláis un me gusta, que me hacéis súper, súper, súper feliz. Yo espero que estéis todas súper bien, que vuestras familias estén súper bien, que os mando un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!